Nosotros estamos haciendo un control intensivo de todo lo que tiene que ver en materia de cuidado por el chofer. También pedimos al público usuario, porque no solamente el turismo, sino el que anda a diario en el colectivo, que tome la responsabilidad del compromiso de subir con el barbijo y todas esas demás cuestiones, pero también hemos ratificado a las empresas solicitando, como lo hacemos siempre, como lo hemos venido haciendo, pero tenemos que reconocer que algún sector de la gente se había relajado un poco con el tema de los cuidados, pero bueno, nosotros hemos volvido a intensificar los controles para que se coloquen las cabinas, que se hagan como, o se sigan haciendo. A veces las cabinas las sacaban los mismos choferes a veces, pero bueno, nosotros hemos ratificado nuevamente este tipo de controles, como también la provisión de alcohol en gel y la desinfección de las unidades para que evitar todo tipo de contagio. Y responsabilizamos obviamente a las empresas que no cumplan con este tipo de cuestiones, de que el día de mañana se haya un paro en alguna actividad producto de no cumplir con las cuestiones sanitarias. ¿Qué es esto de colocar la cabina que decís? Hay un plástico que se agrega y lo protege, una mampara de plástico esa que va. Eso se hizo, se recomendó transitoriamente por el tema de los COVID, el caso, para proteger al chofer, ¿no? En esa época de tanto turismo que utiliza precisamente el transporte, ¿han tenido algún hecho puntual y particular en la cordillera? ¿Por eso los trae acá? No, hasta el momento no. Sí, nosotros queremos hacer saber a todo tipo de trabajador, también así como los empresarios, también a los contingentes que contratan los servicios de turismo, que vamos a tener un control muy intensivo, no solamente en materia de salud, sino también lo vamos a hacer en materia de condiciones laborales, que se respeten a rajatabla los convenios como están estipulados. Hay un convenio que tiene que ver con el turismo, hay una reglamentación que tiene que ver con el monocomando, con la doble conducción, pasados los 200 kilómetros. Esto se hace en función de poder ordenar la actividad, como está siendo ordenada casi en todos los lugares de nuestra jurisdicción, pero lo vamos a intensificar acá en la cordillera y lo vamos a atender por todos lados, producto de darle garantía y seguridad al público usuario, al que hace uso de transporte turístico, para que vaya con las condiciones que tiene que ir. O sea, Bolsa también alcanza, digamos, a las agencias de viajes, de excursiones. Totalmente. Nosotros hemos hecho controles en la zona de la costa, donde se ha regularizado todo el transporte. Había muchas irregularidades. Lo vamos a hacer en la cordillera también, lo vamos a profundizar para darle garantía, y aparte, bueno, habla de la calidad de servicio del turismo que tiene que empezar a funcionar, ¿no? ¿Cuáles son las principales irregularidades que ustedes observan? Y el personal no registrado, pasando los 200 kilómetros hay una doble conducción que no se respeta, a veces va un solo chofer llevando un contingente, poniendo en riesgo en realidad porque sabemos que el conductor necesita su descanso, necesita su reemplazo, y a veces se arriesgan a llevar a pasajeros sin respetar la doble conducción, y obviamente quizás lo hacen para una cuestión de costos, pero bueno, nosotros vamos a controlar, y para que sepan de que nosotros, la unidad que nosotros encontremos con irregularidades no va a poder circular.